Bravo Murillo. Castelar. Canalejas. Y Adolfo Suárez son algunos de los diputados ilustres de nuestra historia parlamentaria. Sus retratos decoran, junto con los de otros destacados parlamentarios, las paredes del Salón de Conferencias y del vestíbulo de Isabel II. Son en total 48 las efigies políticas representadas en esta serie de retratos circulares. El conjunto de la obra posee un gran valor iconográfico e histórico. El diseño de la decoración del Salón de Conferencias establece un conjunto de 28 tondos en torno al perímetro de la sala. Cada uno de los huecos se adorna con un retrato en forma de medallón. Aunque el palacio se inaugura en 1850, estos espacios permanecen vacíos algunos años. Es en 1864 cuando la Comisión de Gobierno Interior del Congreso acuerda concluir la decoración del Salón de Conferencias. Los medallones se destinarían a perpetuar la imagen de los diputados más notables desde 1810 hasta el presente. Se opta por retratos pintados al óleo en forma de medalla, con la efigie casi siempre de perfil sobre fondo plano y enmarcada dentro de un círculo. La misma comisión acuerda que sean los diputados Ardanaz y Campoamor los encargados de confeccionar la lista de parlamentarios que se representarán. El ingeniero bilbaíno Constantino Ardanaz es elegido diputado por primera vez en 1857 por la provincia de Lugo, circunscripción por la que es reelegido en 8 ocasiones. En 1869 ocupa la vicepresidencia de las Cortes Constituyentes. El escritor y político asturiano Ramón de Campoamor es elegido diputado por primera vez en 1844 por Oviedo. Entre esa fecha y 1884, obtiene acta de diputado en otras 9 ocasiones por las circunscripciones de Castellón, Alicante, Valencia, Canarias, Málaga y Madrid. El primer conjunto de retratos data de 1866. Son 6 los medallones finalizados ese año, los correspondientes a Donoso Cortés, Evaristo San Miguel, Alcalá Galiano, Joaquín María López, Francisco Pacheco y Pedro José Pidal. A lo largo de 3 décadas se incorporan sucesivamente el resto de retratos. De 1868 data el medallón de José María de Calatrava. Los retratos del Duque de Frías y de Gómez Becerra corresponden a 1869. Un año más tarde se fechan los de Castro y Orozco, Vicente Sancho y Nicomedes Pastor. De 1878 data el retrato de González Bravo y de 1879 los de Bravo Murillo y Olózaga. Ya en 1882 se completan las pinturas de Ríos Rosas y Rivero. Y en 1884 las de Patricio de la Escosura y Antonio Aparici. En 1886, la colección de 28 medallones del Salón de Conferencias queda casi finalizada con la incorporación de los retratos de Arrazola, el Conde de San Luis, Calvo Asensio, Moreno Nieto, Romero Ortiz
Posada Herrera, Figueras y Cándido Nocedal. No obstante, el conjunto no se completa hasta 1899, con un retrato de Manuel Cortina, que sustituye otro de López de Ayala. Con este último medallón quedan vestidos todos los espacios circulares reservados a los retratos de parlamentarios ilustres en el Salón de Conferencias. En un grabado aparecido en la Guía de Madrid en 1876, ya se observan los retratos colocados en la franja intermedia del perímetro del salón. En 1898, el Congreso dispone que se continúe con la tradición de encargar retratos de parlamentarios ilustres. Como ya no había más espacio en el Salón de Conferencias, el Congreso acuerda su ampliación al vestíbulo de Isabel II. Así, rompiendo el juego de líneas rectas y curvas que adorna los paramentos del recibidor, aparecen otros 20 medallones de unos 64 centímetros de diámetro que representan a otros tantos renombrados diputados. La comisión fija que los primeros en colocarse serán los retratos de Cristino Martos, Antonio Cánovas, Emilio Castelar, Martín de los Heros y Adelardo López de Ayala. Este último se encontraba en el Salón de Pasos Perdidos y se reubica en el vestíbulo. Durante la primera década del siglo XX se encargan los retratos de Francisco Silvela, Raimundo Fernández Villaverde, Pi y Margal, Práxedes Mateo Sagasta, Nicolás Salmerón, Romero Robledo, Alonso Martínez, Aguilar y Correa, José Canalejas, Segismundo Moret y Alejandro Pidal Limón. Después, hay que esperar 20 años para que la serie vuelva a reanudarse. Es ya durante la Segunda República cuando se colocan los medallones de Niceto Alcalá Zamora y Alejandro Lerroux. Algunas fotos de la época muestran los medallones decorando las paredes del vestíbulo que se usaba como cafetería. Con el inicio de la Guerra Civil, los retratos son retirados y almacenados en los sótanos del palacio, donde permanecieron más de 4 décadas. En 1982, dentro de las obras de restauración en el Congreso, las imágenes son rescatadas y restauradas para recolocarlas en su lugar de origen. Las imágenes se limpian y restauran en aquellas zonas que lo necesitan hasta recuperar su aspecto original. Muchos de los diputados retratados en el Salón de Conferencias y en el vestíbulo también ocuparon la presidencia del Congreso, por los que también están representados en la Galería de Retratos de Presidentes del Congreso que decora la primera planta del Palacio. De los 48 diputados retratados, 22 también cuentan con su retrato en esta galería. Por ejemplo, José Posada Herrera, Antonio de los Ríos Rosas, José Canalejas, y Alejandro Pidal Imón. La serie de medallones es considerada en el siglo XIX como una obra de menor importancia en comparación con la Galería de Presidentes.
Por ello, la realización de los medallones se encomienda en su mayoría a pintores menos conocidos que aquellos encargados de retratar a los presidentes del Congreso. Entre las firmas que rubrican los medallones se encuentra la de Ignacio Suárez Llanos. Pintor asturiano especialista en retratos, es autor de 4 de las pinturas del Salón de Conferencias. El pintor madrileño Vicente Palmaroli, director del Museo del Prado a finales del siglo XIX, es el autor de 2 de los retratos del Salón de Conferencias. José Casado de la Lisal y Dioscoro Teófilo de la Puebla se encargan de pintar varios de los retratos de la colección. Especialistas ambos en pintura de historia, también incorporan algunas de sus obras a la colección de temática histórica que posee el Congreso. En concreto, Casado de la Lisal es el autor del Juramento de las Cortes de Cádiz que decora el testero del Salón de Sesiones. Y Teófilo de la Puebla, artífice del Compromiso de Caspe. El pintor e ilustrador almeriense José Díaz Molina es el autor de los medallones de Nicolás Almerón y Romero Robledo. Especialista en retratos y pintura de género, trabaja durante años para la ilustración española y americana. José María Gamoneda firma 5 de los retratos que decoran el vestíbulo de la reina. Y también otra de las obras emblemáticas del Congreso, la alegoría del Templo de las Leyes que se ubica en el techo de la Biblioteca del Congreso. En el año 2011 se reanuda esta colección, cuyas últimas incorporaciones datan de 80 años antes. Durante la novena legislatura, se decide retomar la serie con la incorporación de 2 nuevos retratos, los de Manuel Azaña y Adolfo Suárez. El encargo se encomienda al pintor malagueño Daniel Quintero. Los 2 están realizados al óleo, piropintados sobre madera, los 2, para conseguir un poco la idea de estuco, la idea fina, sin textura, que coadyuve, que ayude un poco a la sala. El autor ha mantenido la misma técnica pictórica del resto de la colección, aunque las telas están encoladas sobre madera para conseguir una mejor conservación de la obra. Para pintar los retratos tuvo en cuenta su lugar de colocación, la altura y el tamaño del resto de medallones, para conseguir uniformidad dentro del conjunto de la obra. Los medallones retratan 2 personajes de distintas épocas. El autor, Daniel Quintero, ya había retratado a Suárez. Para la representación de Manuel Azaña, se basa en material fotográfico de la época. Curiosamente, tuve más dificultad a la hora de copiar mi propio cuadro de Suárez que de realizar el de Azaña, porque aunque en el de Azaña me dieron yo un material gráfico que tenía ese tono un poco verdín-negro, tirando a sepia, que tienen esas fotos de la República, yo tuve la opción de interpretar a Azaña. Mientras que en Suárez intenté literalmente irme a la imagen que yo había representado. Cosa más difícil porque ya no tenía acceso y no posaba para mí. El medallón de Adolfo Suárez está basado en un retrato de cuerpo entero que Quintero pinta para la presidencia del gobierno. Se puede apreciar aquí que el carácter del personaje está mejor reflejado que en el tondo, porque es una obra directa con un personaje pintado en natural. Entonces, tanto en expresión como en síntesis, en el cuadro funciona mejor. El cuadro en el que se basa el medallón representa a Suárez sentado en su escaño de presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados. Después utilizo un modelo del natural para poderle dar coloración al del tondo, el cuadro de aquí del Congreso, y aquí pintó con los tonos que él tenía realmente. Él tenía un color más aceituna, un color más es moreno de piel, es un hombre de Ávila, del monte, es decir, no, es un color gredos. Entonces ahí lo que sí que hago es que lo pinto con sus zapatos, que son unos zapatos también de la época Suárez, con hebilla, sus chaquetas azul marino, que impone también una forma, una vestimenta, porque en un país donde casi todo se copia hasta la forma de estar, ¿no?
sobre a nivel oficial, él impuso, digamos, una vestimenta, sí. un estilo. Y bueno, yo eso en el cuadro, en el original, en el que está en presencia de gobierno, está expresado, vamos, al menos lo intentaron. En el caso de Manuel Azaña, lo que Quintero busca es interpretar un hombre del siglo XX en el siglo XXI. El color es básico. Para mí el color no es rojo, es un color carmín, no es rojo. Pero el carmín es una combinación de un rojo y de un violeta. El violeta y el púrpura, como dicen en España, es un color, el violeta púrpura, el de la República. Pero es un color enrojecido, que le va bien al personaje, le da, anima y crea una atmósfera que es, va a ser la atmósfera, la luz que va a rodear al personaje, en este caso Azaña. Entonces he jugado también con el color de la corbata, porque es también de color morado, color violeta, y simboliza un poco una época, pero de una forma moderna. Lo que no quería es meter otro fondo oscuro, negro, y resaltar un personaje y ponerlo en el pasado, quería actualizar al personaje. Daniel Quintero es un conocido pintor, especializado en paisajes y retratos. Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, es autor de innumerables retratos de personalidades de la política, la ciencia y las artes. Con los medallones de Manuel Azaña y Adolfo Suárez, se retoma una antigua tradición que rinde homenaje a parlamentarios ilustres y relevantes para la historia de España.